comenzar el servicio esta mañana, así que conéctese. Conéctese esta mañana, Dios es bueno. Así que conéctese, este día es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en Él. En esta mañana el Señor estará ministrando por medio de su santo y glorioso Espíritu. Sigamos orando los unos por los otros. Sí. Dios es bueno, Dios es santo, así que hoy domingo aquí estamos a las 8 de la mañana, Dios está con nosotros. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a dar inicio a nuestro servicio, amén. Vamos a leer una escritura, primeramente que nada. Vamos a leer Santiago 5:13. Me indican con un amén cuando lo tengan. Santiago 5:13. Amén. Uno, dos, tres, vámonos. Santiago 5:13 dice, la palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es a quien nosotros adoramos aquí en este lugar, amén. Dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Amén. En tres versículos está definida la fe. Amén. Así es que en esta tarde vamos a orar. Estamos afligidos en esta mañana, estamos tristes, pero aquí nos dice la palabra qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar al Señor, tenemos que ponernos y pedirle que Él nos muestre su propósito y su voluntad. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor, levante sus manos. Si usted tiene manos y las puede levantar, esa es una muestra de obediencia. Es una muestra de agradecimiento hacia el Señor, amén. Padre, en esta mañana, Padre, te damos gracias, Padre Santo. Venimos ante ti, Padre, reconociendo, Padre, que tú eres el Todopoderoso, que tú tienes el poder, Padre, para hacer y deshacer. Y tu palabra nos dice que si estamos tristes, vengamos a ti. Estamos tristes, Padre, nos unimos a la tristeza, Padre, que invade a la familia Hernández, Padre, por la pérdida de nuestro hermano. Pero nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos muestres, Padre, el propósito por el cual estamos pasando esta prueba, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Padre, porque nos has permitido despertarnos, porque nos has permitido levantar nuestras manos, Padre, para adorarte. Gracias, Padre, te lo damos de todo corazón, Padre. Gracias porque nuestro corazón, Padre, solo existes tú, Padre. Solo a ti es la honra, solo a ti es la gloria, solo a ti es la alabanza. Gracias, recíbela, Padre mío, en esta mañana, Padre, porque todo lo que hacemos así aquí es para agradarte solo a ti, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén, amén, amén. Con ustedes vamos a entrar a las alabanzas. Usted ponga todo lo que sus problemas que traiga, todo lo que tenga, póngalo en las manos del Señor. Gócese en esta mañana, levante sus manos, libere su corazón, abra su corazón al Señor. Amén. Amén. Hoy puedo danzar con libertad.
Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a dar la bienvenida. Si alguien nos visita por primera, segunda, tercera vez, levante su mano, por favor. Pítenos por ahí donde está en su carro o háganos saber. Amén. Queremos hacer una oración por usted. Queremos darle la bienvenida. Amén. ¿Nadie? ¿Quieren? ¿No se ve nadie por ahí? ¿Todos de casa? Amén. Bienvenido. Usted ya es de casa, hermanita. Usted ya es de casa. Amén. Gloria a Dios. Pero bienvenida también, bienvenidos todos. Qué bueno que decidieron estar en la casa del Señor. Amén. Porque fácil pudiéramos haber buscado cualquier excusa y quedarnos en la casa, ¿verdad? Pero Dios nos incomodó que dejáramos esa cobija y nos viniéramos a gozar con los que se gozan. Amén. Y a darle honor a su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Después de esto, vamos a pedirle a los ujieres que pasen por ahí a recoger los diezmos, las ofrendas, primicias, todo lo que usted haya traído para el Señor. Deposítelo en ese alfolí con fe. Amén. Pasó y dio una ofrenda de fe ahí enfrente. No se quedaron, ¿verdad? Pero nos pidió, nos dejaron el nombre, ¿por qué no oráramos?
Vamos a orar primero por eso y luego continuamos orando por los diezmos y por todo lo que se depositó ahí. Amén. Su nombre es Pedro Cabrera. Pedro Cabrera. Padre, en esta mañana, Padre, oramos por tu siervo que se paró ahí en la carretera, que se paró y dio su ofrenda, Padre, de fe. Su nombre es Pedro Cabrera, Padre. Nosotros no sabemos qué necesidad él tenga, nosotros no sabemos cuál sea su tribulación, cuál sea su problema, Padre, pero tú los conoces a cada uno de nosotros, Padre, qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Tú conoces a Pedro Cabrera, Padre Santo, y queremos en esta oración, Padre, que tú extiendas tu mano de poder, Padre, y tú des sanidad, Padre, para su vida, Padre. Nosotros no conocemos a esa persona, pero tú nos conoces a cada uno, Padre, por nombre. Conoces hasta cada cabello que tenemos en nuestra cabeza, Padre. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre, por estos diezmos, estas ofrendas que fueron depositadas en este alfolí, Padre, que tú los multipliques, Padre Santo. Tú conoces cuáles son los proyectos de la iglesia, tú conoces las necesidades de la iglesia, Padre. Glorifícate, Padre mío, en ese 10, por ese 90, Padre, que quedó en los bolsillos de mis hermanos, Padre. Dales gracia, Padre, a ellos cómo administrarlo. Enséñalos, Padre mío, enséñales tu gloria, Padre mío, que ellos puedan ver que tú les estás regresando todo al 100 por 1, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que no tengan trabajo, Padre, súpleles un trabajo. Aquellos que estén sufriendo alguna necesidad, Padre, glorifícate en sus vidas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. También ya los mujeres pueden pasar. Vamos a hacer algo especial también. Nuestro hermano Meño cumple años ahora. Queremos hacer una oración por él. No podemos dejar pasar a este siervo sin felicitarlo, porque miren, si alguien está aquí, es él siempre. Amén. Necesitamos orar por él, necesitamos que Dios lo fortalezca, que Dios le... Bueno, Dios le paga ya, nosotros lo podemos ver, él sacó un carro nuevo, ahora trae una troca nueva. Dios lo tiene realmente bien consentido, bien consentido. Pero vamos a orarle al Señor para que Dios lo consienta más, porque él se lo merece. La honra y la gloria son de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hay que reconocer a aquellos que trabajan, a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que son fieles al Señor, amén. Sí, vamos a orar, incline su rostro. Padre, gracias te damos por la vida de Meño, Padre Santo. Queremos en esta mañana, Padre, bendecirlo, Padre Santo. Que tú te glorifiques en su vida, que tú le sigas hablando, que tú le sigas poniendo en su corazón, Padre, el querer como el hacer, por su buena voluntad, Padre. Lo bendecimos, bendecimos todos sus proyectos, su trabajo, su entrada, su salida, Padre, y todo lo que él haga, Padre, todo lo que él tenga pensado hacer, Padre, que tú te manifiestes en su vida, Padre, y que le ayudes, Padre, a ir en el mundo, Padre, caminando de tu mano, Padre Santo. Protégelo, Padre, de las artimañas del enemigo, de drogas, de alcohol, de todas aquellas cosas vanas, Padre, que se le puedan venir enfrente de él, Padre, que él inteligentemente y con tu poder, Padre, la rechace, Padre. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Aplauso al Señor, pero bien, bien. También esto que les voy a plantear, que les voy a decir, es algo muy personal. Muy personal, no mío, personal de la familia Hernández, pero lo vamos a hacer porque necesitamos que unirnos, amén. Mire, nuestro hermano Eliseo, él pues ya partió con el Señor, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que hay que hacerse aquí, a trámites, pagos y cosas así, ¿verdad? Y usted diría, pues el hermano pues tiene su dinerito, dejó su dinerito. Pues déjenme decirles, esto es lo que les quiero platicar. Él ¿qué será? 2 meses atrás, él compró una casita. Él compró una casita y gastó todos sus ahorros, amén, en esa casita. Él se quedó sin dinero. Él se quedó sin dinero. Tiene la casita, ahí la tiene, pero ahí está la casa. Entonces, hoy que él partió con el Señor, ¿verdad? Quedaron unos gastos ahí fuertes que hacer. Y yo siento en mi corazón que es nuestro deber unirnos. Amén. Mi hermano era muy, muy querido en lo personal. Para mí, olvídese, y yo pienso que con cada uno de ustedes, ¿verdad? Un siervo
siempre sonriendo, siempre contento, siempre ahí. Hay mucho que recordar en nuestro corazón, que llevarlo ahí, amén. Entonces, ahora que la familia está pasando por esta necesidad, es justo. Dice la palabra. Sí. Dice la palabra. Ay, ¿dónde la escribí? Bueno, en un salmo dice la palabra que si alguno está en necesidad, que nosotros tengamos, es nuestro deber ayudarlo, amén. Discúlpeme que no lo apunté, por aquí lo tengo, pero ahorita no lo voy a buscar. Es nuestro deber como iglesias, como hermanos, en echarle la mano, en todos unirnos, amén. Entonces, mire, si en esta mañana usted no trae dinero, como yo en lo personal ahorita no traigo, pero yo voy a hacer una nota y la voy a depositar en esa canasta con mi nombre y con cuánto quiero ayudarlo. Amén. No lo escucho, hermano. La aplicación de GoFundMe que se puso en Facebook, ahí pueden donar también. Sí, también en Facebook se puso, bueno, pero ese sería parte, ¿verdad? Esa sería una donación aparte. Si usted, ahorita lo que se trata es de hacer una ofrenda aquí, nosotros como iglesia, nosotros como hermanos, ¿verdad? Si usted quiere poner allá en Facebook también, allá lo puede hacer exactamente. Pero vamos a hacer una promesa, vamos a hacer una... Sí, aún hay que unirnos como hermanos y echarle la mano a nuestra hermana. Mire, ella se quedó con 4 niñitos. Ellos son bastantes hermanos y son muy unidos y todo. Pero nosotros tenemos que arrebatar esa bendición, hermanos. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Y mire, si en un tiempo puede ser usted el que esté ahí. Amén. ¿Sí? Entonces, acuérdese lo que usted está haciendo, lo vamos a hacer por usted y lo van a hacer por mí. Amén. Sí, así es que vamos a, no sé cómo le hiciéramos si pasáramos a los sugieres o por cada carro, sí. Ok, entonces vamos a entrar una alabanza para dar tiempo para que los sugieres pasen a cada carro, sí. Oh,
se me olvidó decirles que le pusieran el nombre al papelito, amén. Si no le puso el nombre, usted puede llamarle a una mujer para que le ponga su nombre, amén. Porque va a haber alguien que va a llevar el control de esto y para que él le llame, para que él sepa de quién es, amén. Así es que vamos a orar por esto, por esta ofrenda que está depositada aquí a nuestro hermano Eliseo. Padre, gracias te doy, Padre mío, en esta mañana por la oportunidad que nos das, Padre, de unirnos a este dolor, Padre, que su familia está pasando, a esta necesidad económica, Padre, que podemos nosotros, que tú nos das, Padre Santo, para poder ayudar a nuestro hermano, que tú suples, Padre, todas las necesidades. Sabemos que tú tienes el control de todo, Padre Santo. Ayúdanos a ver, Padre, el propósito por el cual tú haces las cosas así, Padre. Glorifícate, Padre, en esta mañana yo bendigo a cada uno de mis hermanos que tuvo la fe, que tuvo la pudiencia, Padre, de poner en ese alfolí esa ofrenda, Padre. Gracias te damos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Enseguida vamos a entrar a la adoración. Abra su corazón al Señor. Si usted aquí cabemos algunos poquitos en el altar, si usted quiere venir a arrodillarse ante el Señor, pase, hermano. No se pierda la bendición, ¿verdad?, de abrir su corazón, de ponerse las manos en el Señor. Amén. Será tan grande.
Gracias.
Más de lo que tú
¿Cuántos de todo corazón podemos decirle al Señor, perdóname por buscar lo mío primero, por buscar lo que me conviene, por guiarme por sentimientos? Yo le pido perdón al Señor Jesús por guiarme por emociones, por amistades, por mi conveniencia. En esta mañana, de todo corazón, le pido perdón al Señor. Y le alabo y le doy gracias con toda mi alma. Gracias por la vida, por su amor, por su misericordia. Gracias por derramar su sangre en la cruz del Calvario para darme vida, para darme esperanzas. Así que todo aquel que pueda y esté agradecido y valore la bondad del Señor de todo corazón, digámosle: Señor, llévame a aquel lugar donde todo comenzó. Yo quiero amarte como nunca. Yo te pido perdón y hoy quiero comenzar de nuevo. Hoy quiero glorificarte. Hoy me esforzaré. Hoy me dedico a ti, Señor, una vez más. Hoy una vez más me reconcilio contigo. Hoy una vez más me entrego a ti para no buscar lo mío primero, para buscar lo tuyo primero, para no guiarme por mis sentimientos, ni mis emociones, ni mis intereses, sino guiarme por el reino de los cielos. Henos aquí, Dios. Glorifícate. Te amo, Jesús. Te adoro. Me pongo en tus manos y te alabo en este día. Tú eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi todo. Sigue siendo mi Dios. Te amo con toda mi alma y glorifico tu nombre. Y te doy las gracias. Y que este mensaje, esta predicación, sea para la gloria de tu nombre solamente. Amén. Bueno, vamos a acomodarnos de tal manera que todo se escuche bien. Ahí disculpe un poquito. Quiero que se escuche bien el micrófono. Y dale la capacidad necesaria, Meño, que en cuanto no vibre, para que no me... Dale, sube el volumen, por favor. Aquí nos estamos acomodando ya. En esta mañana, antes que nada, primeramente, antes que nada, doy gracias a Jesús, al autor y consumador de la fe, al que nos sustenta, y a ese Cristo que ya por 35 años he predicado, a quien amo y quien me tiene paciencia hasta el día de hoy. Primeramente, las gracias al Dios que me da la vida, el que me permitió nacer y me ha sustentado hasta este momento. Enseguida le doy las gracias a mi esposita, que ha estado conmigo, con nosotros, desde que la conozco, en las buenas y en las malas. Y en este tiempo nos aferramos a un milagro hasta el último momento. Mi esposa,
mi hermana Celestina, mis hermanos y yo, hasta el último momento estuvimos confiando en el Señor y seguimos confiando, porque Él es perfecto. Él da la vida y Él la quita. Él es Dios. Y de mis labios no saldrá un reproche hacia mi Señor Jesucristo, sino solo alabanza y acciones de gracias. Mi vida es de Él y le sigo alabando y le sigo glorificando y sigo confiando en Él y sigo predicando que Él es Dios y que Él es bueno. Y que Él merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Y que Él merece toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Y le digo de todo corazón que de mi boca no sale un reproche. De mi boca no sale un porqué, sino acciones de gracias. Este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo a quien yo amo y es el Cristo a quien me he entregado y es el Cristo que nunca me ha dejado solo. Así que gracias también a cada uno de ustedes que han mostrado su amor y lo siguen mostrando a través de mensajes de texto, a través de un abrazo. Ese amor que Cristo ha puesto en sus corazones, esa solidaridad, esa comprensión. Yo solamente ruego de sus oraciones por mi hermanita Celestina, y yo quiero decirles esto, que aún esta mañana, cuando me desperté a las 2 de la mañana, aún pensaba yo que era un sueño. Yo nunca había experimentado la muerte de un familiar cercano, con excepción de Andresito, que pues todavía no nacía. Todavía estaba muy pequeño. Y no había experimentado eso que esta mañana sentí en cuanto abrí los ojos, en cuanto desperté. Lo primero que me vino a la mente es que mi hermano está tendido, que mi hermano ya partió. Eso nunca me había pasado. Así que ahora, de aquí en adelante, eso que yo no había experimentado y lo estoy viviendo en carne propia, y que la verdad yo no pensé que iba a pasar, quiero decirles que mi hermano Eliseo fue un hombre muy sano. Él rara vez se enfermaba de una gripe, muy poco tenía tos. Fue un hombre muy sano, muy sano. Entonces yo, en mi humanidad, pensé, no hombre, esto es cosa fácil para mi hermano. Yo dije, él lo pasa fácil, y siempre pensé eso. Ya cuando se lo llevaron al hospital, ya me preocupé un poquito más. Pero Dios me dio la oportunidad de hablar con él cuando todavía podía hablar. Y él me dijo, hermano, perdóname. Y yo le dije, hermano, tú también perdóname. Yo creo que mi hermano ya se estaba despidiendo. Y
Por último, fuimos al hospital el viernes ya por parte de tarde y con mucha insistencia nos dejaron entrar a la hermana Celestina y a mí a donde él estaba, porque eso no lo permiten. No dejan entrar a, y menos a ese lugar donde están todos los que están batallando con la pandemia, con este COVID. Bueno, nos dejaron entrar a base, nos cubrieron de pies a cabeza. Y bueno, pues ya no, solamente le hablamos a nuestro hermano. Mi cuñada se despidió de él, aunque con fe, con tristeza y esperando hasta el último momento en un milagro. Y ella le pidió perdón, le dijo, perdónanos a mí, a tus hijos. Y ya le dije a mi hermano que lo amaba, que él estaba en las manos del Señor y que así iba a ser la voluntad del Señor. Así que ya para el sábado a las 10 de la mañana, antes de las 10, yo estaba leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. La mayoría sabe que he estado dando sus estudios en la mañanita, a las 5 de la mañana, el devocional. Y ya vamos casi para entrar al capítulo 11. Y entonces yo estaba leyendo el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y al estarlo leyendo, yo sé que el Señor me preparó para lo que venía. Ya durante la noche, aquí estuvimos el viernes velando, la familia y algunos hermanos que nos acompañaron hasta por ahí como a las 2 de la mañana. Y ya durante el sábado, pues yo estaba dormitando meramente, esperando que a lo mejor me iban a hablar, o siempre pues confiando en Dios, pero a la vez preocupado, dormitando y mirando a cada rato el teléfono si ya me habían hablado, había algún mensaje o algo. Y después de que leí el Evangelio de Juan, capítulo 11, que es donde voy a estar predicando esta mañana, para que vaya abriendo su Biblia, por favor, me llama mi cuñada y me dice, ya me hablaron que mi hermano no resistió, que mi esposo no resistió más. Y bueno, pues, solamente le di gracias al Señor. Y pues como es normal, ¿verdad? Pues llorar ahí un rato. Y ya ayer por parte de mi esposa acompañó a nuestra hermana Celestina al hospital para darle la carta de defunción y todo lo que seguía. Ya yo les acompañé al funeral y quiero hacerlo notorio y que se grabe de una vez en el para los que nos siguen en el Face. El miércoles a partir de las 4 tendremos nuestra reunión familiar aquí en el Laureles Funeral, que está en el 635 y la Lake Yun. Lo voy a volver a repetir: en el funeral Laureles, que está en el 635 y la Lake Yun. Allí estaremos y de las 5 en adelante pueden llegar todas las personas que nos quieran acompañar. No hay restricción, lo único que nos dijeron que cada quien llevara su tapabocas, pero de ahí en más no hay ninguna restricción. Y eso será el miércoles para que la iglesia, el Chaday, si nos quieren acompañar, no hay restricciones, no hay número, no hay todos los que quepan, todos los que
aunque en realidad el salón no es muy grande. Yo ahí, ahí velamos a mi pastor Eusebio Alfaro, y pues él tenía muchos amigos y prácticamente no cabíamos, pero no es tampoco tan chico. Y ya el jueves a las 10 de la mañana, el jueves de la próxima semana, a las 10 de la mañana será el sepelio. Para todos los que nos quieran acompañar, y una vez más gracias a todos. Yo no quisiera pedir nada monetariamente, no quiero, aunque no es para mí, es mi hermano y es mi cuñada. Se queda mi cuñada con 4 niños, 3 chiquitos y ya uno de unos 20 años. Así que, bueno, a esta hermosa iglesia, El Shaddai, que es una hermosa, una iglesia compasiva, una iglesia llena de amor, yo no tengo que decirles, yo sé que ustedes estarán allá al pendiente, yo sé que no la vamos a dejar, no los vamos a dejar solos. Y esa es la palabra que yo le he dado a mi cuñada, que ahí estamos. Así que esa era la información, y al resto yo le estaré comunicando cualquier cosa, cualquier cambio a través del Face. Quizás haga un anuncio o dos más. Para los que no llegaron, los que no vayan a ver esta transmisión, pues informarles de lo que esté pasando. Así que una vez más gracias a cada uno de ustedes. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Yo le había dicho a nuestra hermanita Marisol que ella compartiera su testimonio hoy domingo, y vamos a buscar la manera de que este sermón quede grabado, porque para mí va a ser una fecha especial. Hoy 9 de agosto del 2020, es la primera vez que predico un sermón, o que voy a predicar un sermón con la ayuda del Señor en estas condiciones. Yo le había dicho a nuestra hermanita Marisol que ella compartiera su testimonio, pero a último momento, bueno, no a último momento, creímos prudente que era necesario que yo predicara esta mañana. Así que yo sé que también nos está acompañando por aquí nuestra hermanita Alicia Rodríguez. Me lo comunicó mi esposa y quiero expresar mi agradecimiento que esté por aquí. Y aprovecho en este tiempo de... He estado aprovechando para a cualquier persona que en alguna ocasión, a quien quiera que haya sido, de una manera u otra, yo le haya ofendido. No, a ver si lo ofendí, que yo le haya ofendido. Le he pedido perdón a mi esposa, le he pedido perdón a mi familia, le he pedido perdón a mi padre y a mi madre y a todo mundo, a toda persona que me mire. Si a través de mis predicaciones o a través de cualquier cosa, yo pido perdón ante el Señor Jesucristo y ante ustedes. Así que hermanita Alicia, hermanito Héctor, y a todos, los que en cualquier forma les haya ofendido, les pido perdón. Yo quiero, a partir de esta fecha, yo quiero servir a mi Señor con más pasión, con más entrega, con más compasión. Y también quisiera que a mi familia, mis hermanos, mis hermanas,
mi padre y mi madre, lo hagamos, mi esposa, mis hijos y también la iglesia. Que hoy más que nunca valoremos el respirar, valoremos la vida, valoremos a nuestra familia, a sus hermanos. Si usted tiene algún rencor, algún contratiempo, algo contra su familia, su esposo, que sea un tiempo especial contra un hijo, contra quien sea, para pedirle perdón de corazón. Que si no lo ha valorado, que hoy más que nunca lo valore. Que si no le dice te amo, hoy más que nunca le diga te amo. Que si no le buscaba, hoy más que nunca búsquelo. Valore la vida. Amén. En el Evangelio de Juan capítulo 11, porque en medio de todo seguimos predicando a Jesucristo. Amén. Esto es lo que yo estaba leyendo el sábado tempranito. Y puedo decir que en mi corazón y en mi espíritu, el Señor Jesús ya me estaba preparando para esto que vendría. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando yo leí exactamente esta porción de la palabra, por lo que estaba yo pasando y estamos pasando, en mi espíritu, yo le decía al Señor: Señor, glorifícate. Pero yo creo que el Señor me confirmó diciendo: esto que va a pasar es para mi gloria. Y así lo creo en mi corazón. Y esto que estoy predicando y anunciando esta mañana es para la gloria de Dios. No es para atribuírselo a nadie más, sino que el cristiano, el hombre de Dios, vive para la gloria de Dios. Si come, si camina, si respira, es para la gloria de Dios. Yo nunca había quizás entendido esta parte de la palabra del Señor. Pero aún el hombre de Dios, cuando muere, cuando duerme, es para la gloria de Dios. La Biblia dice, Jesucristo lo dijo: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y yo quiero decirles que aún esta pandemia y lo que está pasando en el mundo es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Es para que Dios se glorifique. Dios lo sabe que estoy predicando con un nudo en la garganta. Al tratar de entender este versículo, comencé a llorar y sabiendo que el Señor me estaba consolando. Yo quizás nunca había leído la Biblia como la leí ese sábado, donde me puse de rodillas, donde doblé mi cabeza y dije: Señor, tú estás obrando.
Voy a volver a leer ese verso 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y créanme que estoy batallando para predicar este nudo en la garganta. Quizás nunca yo había oído que decían que se hacía un nudo en la garganta, pero hoy sí lo siento en carne propia. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Yo quiero hacer un alto aquí porque quisiera de alguna manera, no sé si a través del Face se pueda grabar esta predicación y hacerla nuestra, bajarla y guardarla ahí como un recuerdo. Quisiera hacerlo. Y si no, grabarla en YouTube o live, guardarla en video live, en algo para que no... Porque esto es muy especial. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Cuando yo leía esto, antes de que mi cuñada me hablara, yo sabía que ya mi hermano había muerto. Porque yo dije: qué casualidad que estoy leyendo esta palabra, y la estaba leyendo como si el Señor me hubiera dicho: lee el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y ahí estaba yo leyendo, aunque dentro de mi corazón albergaba una esperanza. Y había en mi corazón sentimientos encontrados, diciendo: Señor, yo sé que tú lo puedes sanar, yo sé que tú lo puedes levantar. Y estaba pensando en esto y leyendo la palabra. Y quizás no quería aceptar la realidad. En el versículo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 11, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y yo muchas veces he predicado en funerales, en diferentes lugares. Dios me ha concedido el privilegio de predicar en muchos funerales, en tiempos de tristeza de otras personas, amigos míos, hermanos, en la fe. Pero nunca había predicado teniendo a un hermanito mío
muerto como ahora lo estoy haciendo aquí. Yo a mi hermano Eliseo seguido le decía a mi gemelo, porque muchos nos confundían en, por ahí en la calle, amigos de Eliseo, amigos míos, y algunos llegaban a pensar que yo era Eliseo y otros que Eliseo era yo. Así que hoy lo estoy viviendo en carne propia. La Biblia dice que Tomás el Dídimo dijo a todos los condiscípulos, a los que estaban ahí con Jesús: vámonos, vamos allá donde está Lázaro para que muramos con él. Y hay veces que en estos momentos uno no sabe ni lo que dice. Así que si digo alguna cosa que no está bien, les pido perdón de antemano. No quiere decir que no tengo fe y que no amo a Jesús, sino que en estos momentos yo miraba a mi cuñada prácticamente casi temblando. Que donde quiera ir al funeral o ir al hospital, me volteaba, me miraba, me decía: nos vamos, nos quedamos, yo me quisiera quedar aquí, ¿qué hago? Y ahora le entiendo. Aún Tomás, cuando escuchó esa noticia, él dijo: vámonos allá, ya, no, a lo mejor quiso decir: ya, ¿para qué vivir? Y hay ratos que llega el desaliento un poco. Pero vamos a seguir predicando hasta el fin. Predicando de que Cristo es bueno. De que no todo termina aquí. De que la vida sigue. De que si estamos aquí en este lugar, aquí a la intemperie, al aire libre, en el sol, es por causa de Cristo. Amén. Es por amor de las almas. Amén. Es para seguir predicando. Amén. Sé que Cristo vive. Amén. Sé que Cristo vive. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo. Te amo con toda mi alma. Te amo, Jesús. Eres mi razón de vivir. Yo he predicado y seguiré predicando que tú eres vivo, que tú salvas, que tú sanas, que tú restauras, que en ti hay esperanza. Te amo, Jesús. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Cristo. Las fuerzas tú me las das. Te amo. Te amo, Jesús. Te amo. Aleluya. No, yo no puedo decir ni diré como dijo el Dídimo. Ya mejor nos muriéramos. Yo no voy a decir eso. Ni voy a decir por qué, Señor. Yo solo te digo que te amo. Y que lo que tú haces está bien hecho. Y que yo no soy nadie para decirte por qué, sino por el contrario, decirte gracias por el tiempo que me permitiste, me prestaste a mi hermano, y para pedirte perdón por el tiempo que no lo valoré, por el tiempo que no lo busqué, por el tiempo que no le dije que lo amaba. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias por aguantarme un poquito. Yo sé que está caliente, pero vale la pena. Yo sé que vale la pena. Amén. Amén.
Así que sigo orando que, y sigan orando por nosotros, que Dios nos dé la fuerza en los días del velorio, del funeral, por favor. Y yo una vez más se los agradezco. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María, a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Quiero agradecer, porque lo que estoy hablando es bíblico. Quiero agradecer por las muestras de afecto a mi persona, ya que por la gracia de Dios soy su pastor y yo sé el afecto que Dios ha puesto en su corazón, a mi esposa, a mis hermanos y a mi cuñada, o a mi cuñada, a mis sobrinos, a mis hermanos, a mi padre, a mi madre y a mi persona. Muchas gracias. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Mire, las hermanas, los hermanos, no todos somos iguales. Cuando Marta oyó que venía Jesús, corrió a recibirlo, a encontrarlo. María quizás estaba más dolida, no sé. En esta ocasión no salió. Ella había sido la que tomó un perfume de un año de trabajo, de un costo, de un año de trabajo. Y lo había derramado a los pies del Señor. Y lo había buscado. Y había enjugado sus pies con sus lágrimas. Le había limpiado los pies con sus cabellos. Pero en esta ocasión está muy triste. Y no salió. Se quedó ahí donde estaba. Y cuando llega Marta y veo a Jesús, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Yo recibo esa palabra para mí. Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Yo la recibo, Jesús. Yo recibo tu palabra. Yo recibo tu palabra. Mi hermano fue un siervo tuyo, Señor. Yo recibo tu palabra. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Eso es lo que yo digo, Señor. Yo sé que resucitará. Resucitaremos juntos. Diremos: hermanito, si me adelantaste un poco. Yo, Señor, el tiempo que viva, quiero vivir para ti. Dame fuerzas. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Si hay alguno de los versos por los cuales estoy predicando este sermón en esta mañana, es por causa del verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo esa palabra que retumba a los infiernos. Yo creo en ti, Jesús. Nosotros hemos creído en ti. Nos hemos entregado a ti. Y si vivimos, vivimos para ti. Y si morimos, morimos para ti, Jesús. Yo creo esa palabra. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra. Aleluya. Aleluya.
Yo creo a tu palabra, es lo que me sostiene, es lo que predico y proclamo, que tú eres un Cristo, que levantas a los muertos, que tienes todo poder, aleluya. Amén. Aleluya, aleluya. Voy a volver a leer lo mejor que pueda, el verso 25 y 26. No es mi palabra, es la palabra de Jesús. Es el centro del mensaje que predicamos. Le dijo Jesús, no le dijo nadie más, le dijo Jesús. A Jesús adoramos, a Jesús exaltamos, a Jesús glorificamos, a Jesús nos hemos entregado. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Lo mismo que dijo Marta. Yo le digo al Señor, yo he creído con toda mi alma. Y es el mensaje que he predicado con toda mi alma, que Jesús es la resurrección y la vida. Creo a la palabra que predico, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que yo creo, eso es lo que predico, y esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Y yo quiero que vean lo que el Señor Jesús hizo. Fue un caso particular que lo hizo enfrente de todo mundo para que quedara establecido que no eran solo palabras, que en verdad Él es la resurrección y la vida, que Él tiene el poder, que Él da la vida y Él la quita. Así que voy a leer de corrido para que ya no esté en el calor lo que sigue. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y le dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ve, ven y ve. Jesús lloró. Juan 11:35. Cuando yo leía esto, ahí solo, y miré que Jesús lloró, oh, dije: Señor, tú no nomás estás allí en el concepto que se tiene, mirando a ver quién peca
a ver quién hace lo malo, sino que tú también tienes el corazón y te dueles. Y tu palabra dice que tú también lloras con los que lloran, Señor. Y ahí lloré, Señor, contigo. Señor, el Señor Jesús lloró. El Señor tiene corazón. Él conoce la tristeza del hombre. Su palabra dice que fue conmovido en gran manera. Señor, gracias por tu gran corazón. Tú sabes cómo me siento. Tú sabes la tristeza que tengo. Yo sé que tú también te entristeces conmigo y que lloras conmigo y me consuelas. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo. Señor, yo no había entendido este versículo que dice Jesús lloró. Al mirar la tristeza, al mirar que había lloro en ese lugar, como fuiste conmovido. Y como Juan, al mirarte lágrimas, lo escribió y dijo, también Jesús lloró, también Jesús fue conmovido. Gracias, Jesús. Aleluya. Ay, perdónenme. Verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no puede a este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Miren, hermanos, hay veces que uno habla nomás por hablar. Yo no sé si hay alguien que diga, pues no, que estaban con Cristo y no que mucha oración. Está bien. Está bien. Hay de todo. Yo les bendigo. Y si tienen razón de hablar, está todo bien. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El Señor Jesús no solamente lo demostró con palabras, sino en vivo y a todo color, en presencia de todos los que estaban en ese lugar, levantó de la tumba a Lázaro, dando testimonio que Él es la resurrección y la vida.
y yo sigo y seguiré predicando de ese Cristo que levantó a Lázaro de los muertos, bendito por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hasta el día que tenga aliento, predicaré de Jesús, predicaré de su amor, de ese Cristo que llora con los que lloran, de ese Cristo que siempre llega a tiempo. Las hermanas estaban tristes, estaban inconsolables. Se ha ido su hermanito. Y yo creo que eran huérfanos, porque no se habla de hermanos, no se habla de padre y madre. Pero Cristo llegó cuando más lo necesitaba. Llegó a consolarles y a devolverles a su hermano, pero para que quedara escrito para nosotros que Él es el que levanta a los muertos, que Él es la resurrección y la vida. Así que, si hay algo que seguiré haciendo, lo mejor que puedo hacer es hablar de ese Cristo, a quien amo y a quien sirvo, quien es mi esperanza. Así que era necesario traer este sermón, esta enseñanza. No me puedo acobardar ni decir, no, es necesario en las buenas y en las malas seguir con la frente en alto. Amén. Levantar la bandera de Cristo. Amén. Hasta el final. Así que en tiempos difíciles, Cristo es Dios. En los tiempos de alegría, Él es Dios. Y en todo tiempo, Él merece la gloria y la honra. Señor Jesús, gracias. Gracias. Muchas gracias. Porque en ti hay esperanza. Ese es el mensaje que hemos creído. Y el mensaje que predicamos, que aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y lo demostraste con hechos. Te amo, bendice a tu iglesia y que nadie desmaye, sino que sigamos firmes. Amén. En la tarde, con la ayuda del Señor, aquí seguimos. Seguimos los lunes en la mañana. Seguimos las semanas en la mañana. Seguimos orando. Seguimos sirviendo al Señor. No se amedrente. Cristo vive. Hay victoria. Amén. Una vez más, gracias por su comprensión. Gracias por sus muestras de amor, de cariño. Se los agradezco de antemano y se los agradezco en el nombre de mi hermana y mi cuñada Celestina Hernández. Gracias. Y una vez más, perdón a todos los que yo, de una manera u otra, los haya ofendido. Amén. Gracias.